¿Qué pasa, Gamers? Tito y los amigos, y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal. Hoy, Digimon Masters Online. Llevo muchísimo tiempo desde que estoy en este juego, de hecho, desde que fui por primera vez a las Dark Towers, queriendo un X-Bimon. Lo quiero. Lo necesito. ¿Por qué? Porque allí hay un boss que solamente puedes acceder a él, para matarlo, obviamente, con armors. Y yo estoy obsesionado con conseguir la puta armor de la amistad de Bimon. Pero no quiere. No quiere salir, no le sale del... salir. Y llevo mucho tiempo farmeando, muchos datas conseguidos, muchos huevos rotos. Así que hoy me he decidido a compartir este momento con vosotros, a grabarlo para vosotros, para que así por lo menos me sienta algo apoyado y me deis vuestra fuerza para que el huevo por fin salga. Y es que yo tengo una manía. No es que yo pueda... A ver, un 3-3 lo podría haber conseguido 30 veces. Un 3-3, sí. Un 3-5 lo podría haber conseguido 30 veces. Un 4-5, 15 veces. Pero un 5-5... Yo tengo esa manía. Y es que... si no es 5-5, no lo quiero. Yo os lo explico, simplemente tengo esa manía. ¿Por qué? Este Agumon es 5-5. Este, Beijumon, que lo iba a decir mal, es 5-5. Me lo dieron, por cierto. Este Candelemon es 5-5. Este Terriermon es 5-5. Y este Terriermon y este Agumon lo saqué yo a la primera. Y ahora Bimon no le da la gana salir. Candelemon me lo dieron en un evento y Beijumon al llegar al nivel 50. 489 Dragon Data, que los he farmeado y me ha dolido la vida. 66 X-Bimon X, porque son X-Bimon, ¿verdad? No son Beidramon, ¿no? Sí, son X-Bimon X. 66. Yo creo que ya merezco, después de tanto tiempo, después de tanto sufrimiento, sacar el puto X-Bimon 5-5. ¿Vale? Pero antes de empezar... ¡Qué hostia le acabo de pegar al micro, joder! Tengo algo para vosotros. Tengo algo que quiero compartir con vosotros. ¿Veis mi nivel? Al nivel 50 y al nivel 60 te dan un huevo reforzado 5-5. Al nivel 50 me dieron a Beijumon. Y al nivel 60 me han dado otro huevo. Así que vamos a abrirlo a ver qué toca. ¿Os imagináis que me toca Bimon? Me partiría los morros. Vamos a abrirlo. A ver qué toca. ¡Chan, chan! A ver. No me puede tocar ni Terriermon ni Agumon. No me puede, no me debería de tocar ni Agumon, ni Terriermon, ni Beijumon, ni Candelemon. Vale, son 4 Digimon 5-5 que ya tengo. Y como me toca alguno, me muero. Me da algo. Me da un patatús, me da un... Y me voy. Y le dan por culo. Así que nada. 3, 2, 1. Pillomón, tío. ¿Habrá cosa más puto fea que un Pillomón? Loritu. Hola, Loritu. Coño, el Loritu grande, ¿eh? ¿Qué es el Loritu? 120. Oh, vale. A ver, Garudamon, Birdamon, Garudamon, Fenixmon. ¿Ornismo?
Pidgeomon es feo ya de por sí. Y encima le meten esta puta mierda. En fin, vamos a lo que vamos, ¿vale? No he tenido buena suerte con este Reinforcer. Desgraciadamente para mí. Así que vamos a intentar sacar ya al Bimon, ¿vale? Estoy, por cierto, que no lo he dicho, en la ciudad del comienzo. Mientras hablo, voy a meter a este puto Digimon de mierda en la storage. Estoy en la ciudad del comienzo porque, claro, la ciudad del comienzo es donde nacen todos los Digimons, menos el mío. Y quiero ver si la probabilidad de que salga aquí, que va a ser que no, aumenta. Quiero que aumente. Quiero que me dé suerte, tío. ¡Quiero que salga Bimon! Así que vamos a intentarlo un ratete. No creo que sea con todo. Pero bueno, vamos a usar el típico truco de pao, pao. Pao, pao. Pao, pao. Pao, pao. ¡Métele caña ahí con los data para que se incube de una vez, hombre! Vamos a utilizar ese típico... que en realidad no es un truquito. Yo después de muchas veces de inyectar, he descubierto que da igual cuántas veces le dejes el pao, pao. Simplemente tienes que darle antes de que salga el destello. Pero da igual en qué turno. Simplemente en ese momento... se le tiene que dar. Porque yo a la primera le he estado dando y consigo un 4-5 rápidamente. Pero es como que dos veces te da más tiempo de relajarte y darle. Así que bueno, vamos a intentarlo. No sé si saldrá alguna vez. ¡No te pongas en medio! Que me molestas. Ahí con un fondo de zanahoria. Y vamos a darle Ixbimon. Tiquitín. ¡Ahora! Empezamos bien, Chuligi. Empezamos bien, guapote, capote, cabrone. Ni a la primera. No me... Madre mía, el solano. Ha salido el sol de repente. ¡Wow! En fin. ¡Segundo intento! Yo creo que algo muy malo he debido hacer en mi vida. Y que no recuerdo. ¡Para que me hagan esto! Creo que lo de la ciudad del comienzo no ha sido muy buena idea. Porque nunca he tenido tan mala suerte. Voy a tener que hacer un vídeo quejándome. Para desahogarme. Y encima cuando no inyecta los data, es en plan, tío, que te follen en la boca, ¿sabes? ¡Pero es que no paso ni de uno hoy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué cojones te pasa? Yo creo que es el canal. Vamos a ir al canal 0, al canal del comienzo. El 1 viene después del 0. Tiene que ser el canal. Ya está, lo he pillado. O el fondo también de zanahoria. Vamos a poner este fondo. Este, ahí. Torre chulón con las gafas. Tiene que ser esto. Con una mariposa al fondo. Unos cubitos por ahí. ¡Que es la ciudad del comienzo! ¡Coño! ¡Donde nacen todos los Digimon! Tiene que salir. Así que... uno más. ¡Sí! Uno de cinco, vale, ¿no? Pues por lo menos hemos llegado al primero, colega. Manda cojones que me tenga que alegrar por la primera inyección.
Anda de cojones. Estamos destinados a que yo no pueda nunca tener un Xbimon 5-5. Que bueno, ahora mismo el Xbimon 5-5, si lo saco, ni siquiera le puedo dar la armor de la amistad porque todavía no tengo siquiera el huevo. Me falta una pieza. Y esa pieza puede fallar. Así que como falle... Caca. Aleluya. Un 2. Hola. ¡Aleluya! Un 3-5. ¿Por qué he dicho 2-2 antes? Porque soy gilipollas. ¡No! ¡Puta! ¡Calla! Puto anuncio de mierda. Ahora me sale un anuncio en el que uno ha conseguido un Super Digimon. Y yo aquí intentando con todo mi medio sacar el puto Xbimon 5-5. Agumon se está durmiendo. ¿Por qué me ha tenido que tocar un puto pájaro en el Reinforcer, tío? ¿Por qué no me ha podido tocar el tiro un Bimon? Con prisa no vamos a ningún lado. Poquito a poquito, despacito, tu puta madre y... ¡Cuba! Voy a esforzarme y voy a hacerlo al segundo pum pum. ¡Ah! ¿Por qué te pones a hacer ahí una cosa así como si fuese super pro si acabas de romper otro huevo, gilipollas? Sí, no me mire con esa cara. De aquí no me voy hasta que gaste todos los data, ¿eh? Así de claro. Es que parece que este juego te lo hace imposible. No entiendo cómo saca Agumon. En serio os lo digo, no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo coño conseguí yo sacar a Agumon y a Terriermon 5-5 la primera? ¿Qué me pasó? Se me bajó la virgen y el dios Digimon a la vez. Frungieron, tuvieron un hijo y ese hijo me hizo pa' ti, 5-5. Porque no me lo explico. Quiero mi Bimon 5-5. Vale, cantar no es la solución. Anuncios de mierda. En plan, tal persona ha conseguido sacar un Super Digimon. ¡Al carajo! Caca.
Hemos llegado otra vez al 3-3. Es que algún día me tocarán demasiado los cojones y lo abriré el 3-3 y al carajo, ¿sabes? Por culo. Vale. Pero es que ni aguanta, tío, la inyección. Es que se rompe del tirón. Tenemos pa... ¡Uno! Porque no va a dar para la segunda porque va a fallar y van a bajar los datas. Mal. Mal. ¡No! La última vez que lo intento. Tengo 51. Miento, tengo 39. Fuck. Where are you? 25 Vidramon X. Vamos a ver si no me dan DigiCores y me dan datas. Una mierda. Una mierda. Una mierda. Clínica. Casi nunca me dan tantos digicores. Casi nunca. Y ahora que necesito datas, ¿todos me van a dar digicores, tío? Yo necesito más. 56. Los últimos putos 56. Dragon Data. Último intento. Si en este último intento se quedan 3-3, se queda 3-3. ¡Y una mierda! No estoy destinado a tener un Beamon 5-5, parece ser. Pero no pienso darme por vencido. Seguiré farmeando, seguiré comprando Dragon Data todo lo que pueda. Y tengo que sacarlo en algún momento. Así que nada, señores, espero que os haya gustado. Lo vamos dejando por aquí. Deciros que ese cartelito que tenéis abajo a la izquierda... Abajo a la izquierda es que si os sobra algún data, dragón, así, si os sobra, ¿vale? Si, ostras, acabo de meter al negro. Si os sobra, si no os dolería desprenderos de ese, de esa pequeña cantidad, o grande, ya lo que queráis, si la tenéis ahí, pana, pues podéis dármela, podéis donármela, ¿vale?
como tenéis mi nombre, ¿vale? Si me veis conectado, podéis venir y tradearme y darme data. Si queréis, si os sobra, ¿vale? Yo os mendigo data para que no me hagáis estar 25.000 horas volviendo a farmear puto Dragon Data para volver a intentarlo. Porque mi sueño es conseguir el puto XB Mom, ¿vale? Ayudadme a cumplir mi sueño. Haré un top de donaciones de Dragon Data, ¿vale? Porque ahora mismo lo que quiero son Dragon Data. Si me donáis, vais a aparecer ahí. Guapo. Así que nada, lo vamos dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho. Si es así, ya sabéis a lo que podéis darle, aunque sea por condescendencia, porque no ha salido mi puto Digimon. Y nada, lo vamos dejando por aquí. Así que... ¡chao!